Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hace poco en la pestaña de comunidad os puse una fotografía de algunas veces que pongo comentarios en la pestaña de comunidad últimamente. Pues esto, he puesto unos cuantos diciendo las películas que voy a comentar a corto y medio plazo. Dentro de muy poquito tiempo las estoy reservando prácticamente pues para la semana que viene, ya entrada prácticamente en la Navidad. Casi prácticamente, pues como un regalo navideño. Pero esta noche, pues quiero comentaros una película que he visto ya muy recientemente, aunque es una película que en mi vida he visto, pues se puede decir que decenas de veces, decenas de veces. Y es un film que me ha costado conseguirlo en DVD un poquito, un poquito bastante, diría yo, en mis andanzas por, por internet, pero que al fin lo he conseguido porque es un título que yo considero imprescindible ya no dentro de lo que es la gran filmografía, de lo que son las comedias en general hechas por Hollywood y por las grandes mayores de Hollywood, sino en general hechas por la Walt Disney Productions dentro de mi sección de Walt Disney Home Video. Esta película yo no podía dejar de comentarla porque forma un triunvirato realmente extraordinario, junto con Mary Poppins y con 20.000 leguas de viaje submarino, eh, porque cada una de ellas digamos que tiene un, un halo especial de magia y de fantasía que muy pocas películas ya no sólo de la Disney sino de la historia del cine nos han conseguido dar la Walt Disney Productions en general durante los años 60 la Walt Disney pues la verdad es que empezó eh, a realizar bueno años 60 en 1950 Películas también como la conocemos hoy como las live action, es decir, como las, las películas es decir, protagonizadas por personas y no por dibujos animados. La primera de ellas fue La Isla del Tesoro, eh, basada en la, famosa, en la famosa novela, pero eso es una película que ya comentaremos más adelante. Pero eh, además, pues todas estas películas live action, también, al igual que las de dibujos animados, de dibujos animados tuvieron un gran éxito de taquillas, sobre todo a las que estaban supervisadas. Eh, por la persona de Walt Disney. Esta película, pues la que os voy a comentar esta noche, desafortunadamente, o mejor dicho, desgraciadamente, mmm, se empezó a, a gestar cuando Walt Disney ya estaba falleciendo y no pudo verla en el, en el estreno. Aunque se puede decir que toda la magia que pudiese haber puesto Walt Disney en la supervisión de todos sus films está en esta película desde el primer hasta el último fotograma. Pues estoy hablando de ahí va ese bólido una película del año 1969, que constituyó en su momento un gran éxito de taquilla y se convirtió en la película, si mal no recuerdo, en la película más taquillera de aquel año, del año 69. Y os estoy hablando de un año en el que las películas más importantes fueron, sobre todo, la ganadora del Oscar, Cowboy de Medianoche, protagonizada, como todos sabemos, por John Boyd y por Dustin Hoffman, y también un western muy conocido, que posteriormente daría lugar... Eh, a otro film, no secuela de este, sino a otra colaboración de los mismos actores, que fue Dos hombres y un destino, protagonizada por Robert Redford y por Paul Newman. Es decir, películas muy importantes dentro de la historia del cine. Pues en lo que se refiere a la taquilla, quedaron bastante por debajo de los casi 20 millones de dólares que recaudó a ese Bolido. Eh, el proceso de filmación de Ivo bólido que para mí es una de las comedias más disparatadas de la historia del cine, y una de las mejores de los años 60 en lo que a comedia se refiere, porque no tiene absolutamente nada que envidiar al resto de filmaciones que hizo la Disney, ¿eh? pues eh, para mí se convirtió desde el primer momento en auténtico clásico. Estaba dirigida por Robert Stevenson, un director que, del que ya os he hablado en, dif en diferentes... Vídeos, por ejemplo, cuando estuve hablando de Mary Poppins, de la isla del fin del mundo, eh, de los hijos del Capitán Grant. Es decir, fue Robert Stevenson un director muy prolífico dentro de la factoría de la Disney. Y a él se deben muchísimas de los grandes títulos live action, eh, como lo dicen ahora, eh, realmente pues, protagonizados por, por personas y no por dibujos animados. Y Robert Stevenson tenía además un pulso narrativo y tenía una gracia y una planificación a la hora de llevar las imágenes de los storyboards a la gran pantalla realmente única. Luego también la Walt Disney tuvo otros directores, también un escalón por debajo de Robert Stevenson, por, por ejemplo como Norman Tokar, que realizaría películas como por ejemplo Los perros de mi mujer o como por ejemplo El secreto del castillo. Ya os iré comentando todas estas películas a lo largo de la vida del canal. Pero que Robert Stevenson fue, por así decirlo, el niño mimado el niño mimado de Walt Disney a la hora de dirigir sus películas. Recordemos que Robert Stevenson había dirigido y había sido nominado al Oscar por Mary Poppins en 1964. Pero realmente lo que Walt Disney eh, vio en Robert Stevenson fue una capacidad para la magia y para llevar a la fantasía a una película, como muy pocos otros directores, muy pocos otros directores eran capaces de hacer. Es decir, eran directores elegidos por Walt Disney en persona, porque vieron en él, pues. Eh, una imaginación visual que no todos los directores eran capaces de dar a entender. Además de tener también una facilidad para lo que es la comedia, para lo que es el gag continuo, para la dirección de actores totalmente entrañable. Y todo esto lo vemos en Ahí va ese Bólido. Esta película está protagonizada por. lo que es para mí. el mejor actor, o uno de los mejores actores que ha aparecido. Eh, por la factoría Disney, evidentemente si sí, sí tenemos en cuenta o si sí desechamos actores como Peter Ustinov o como James Mason o Kirk Douglas dentro de lo que es la factoría Disney, uno de los mejores actores cómicos de todos los tiempos y que además era muy querido por Walt Disney porque fue él, él también el que le escogió, que no es nada más y nada menos que el protagonista de la película, el que tenemos aquí, que es Dean Jones. Dean Jones realizó nada más y nada menos que 14 films para la Walt Disney Productions, en los que destacan e Sebolido, Herbie en el Gran Prix de Monte Carlo, Los perros de mi mujer, Un gato del FBI, muchísimas películas que además tenían un denominador común y es que eh, Dean Jones era un excelente actor de comedia. Tenía una relación Dean Jones un poco amor-odio en lo que se respecta, en lo que refiere a Walt Disney, era un poco una relación como la que tenía Blake Edwards con Peter Sellers, ya que Peter Sellers, el actor que hacía de inspector Clouseau en las películas de Pantera Rosa, él quería ser un gran actor dramático. Pero Blake Edwards le encauzó por otros terrenos, que fue el terreno de la media No es que Dean Jones odiara ni muchísimo menos a, a Walt Disney, todo lo contrario. Walt Disney quería a Dean Jones como un auténtico hijo. Lo que ocurre es que Dean Jones quería un ser un gran actor dramático a la altura de los grandes de los años 50 o de los años 60, como Marlon Brando, como Paul Newman. Pero eh, cuando Dean Jones fue contratado para la Walt Disney, evidentemente, ¿quién iba a decir que no al gran Walt Disney, a ese gran genio que nos ha dado la historia del cine? Y le transformó prácticamente en un actor que era todo lo contrario a lo que él quería. Es decir, un actor totalmente cómico. Y lo transformó de una manera sensacional. Es más, todos los actores que trabajaron con Dean Johnson en las películas de. de Walt Disney. decían de él que siempre era un gran actor cómico. Pero a su vez, eh, eh, fuera de la pantalla, o sea, fuera. O sea, detrás de las cámaras. Era una persona muy seria, muy dramática. Muy melodramática en el sentido de que, de que no era excesivamente chistoso, cómico, es decir, era todo lo contrario. Es decir, era igual que Peter Sellers. Peter Sellers era una persona que tenía un gran carácter, eh, tenía bastante mala uva por lo que decían, todo lo contrario a los personajes que hacían. No es que Dean Jones tuviera un gran carácter, pero no era excesivamente cómico. También tenemos eh, en esta película a un showman eh, que además tenía su propio espectáculo en Las Vegas que es nada más y nada menos que Buddy Hackett, que es el actor que aquí en esta película hace de mecánico de Herbie, que es el coche, protagonista del film y del que ahora os hablaré. Este era un gran showman, Buddy Hackett era un showman que trabajaba en Las Vegas y que tenía una gran capacidad de improvisación en todo momento. Es decir, era una especie, como os diría yo, pues, como de Robin Williams dentro del cine contemporáneo. Es decir, era un gran actor, cómico, eh, gran actor cómico. Pero también tenía una gran facilidad para hacerte tanto reír como para llorar. Eh, Walt Disney, eh, en, una de sus, eh, en uno de de sus paseos, uno de sus viajes, por, eh, digamos, para encontrar nuevos talentos, se fue a Las Vegas, vio el show de Buddy Hackett. Y evidentemente, pues le quiso eh, contratar para una serie de películas, aunque evidentemente cuando empezó el proceso de esta película ya Walt Disney ya estaba enfermo y no pudo ver ni el proceso del film, ni terminada, ni film, o sea, ni completada, ni estrenado el, el film. Y luego otros dos actores que fueron una la actriz que es Michelle Lee, que la verdad es que no es una actriz eh, demasiado conocida, yo prácticamente no la he vuelto a ver en ninguna otra película de, de, la, de la Disney aunque sí que tengo entendido que su carrera profesional derivó más hacia la televisión. Y luego tenemos al cuarto, que es el villano de la película, que es David Tomlinson. David Tomlinson se le puede considerar como uno de los grandes actores cómicos británicos de la historia del cine. Acordaos de él, del que es el señor Banks, en la película de Mary Poppins, y también es el profesor Emilius Brown, en la película de La Bruja Novata. De David Tomlinson os puedo decir que además de ser un gran actor cómico, eh, tanto o mucho más que Dean Jones, porque tenía esa flema británica y ese humor inglés que muy pocos actores tienen, eh, era un actor que además había tenido una vida bastante complicada, muy difícil, eh, lo que era su vida privada, había tenido muchos problemas eh, con su familia y además que él, debido a esos problemas, era tartamudo. Lo que pasa es que debido a una serie de, 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 de terapias, de psicología, pues pudo superar eh, todo estos, todos estos problemas psicológicos y enfrentarse a lo que él quería realmente ser, que era actor. Y lo consiguió y de qué manera. Es decir, su vida personal no fue en absoluto como una película. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial él fue piloto de la RAF, de la Fuerza Aérea Británica, eh, y por la ausencia precisamente de él en su familia pues eh, su mujer y sus, sus hijos pues directamente en la segunda guerra mundial pues tuvieron se, se suicidaron directamente fue un muy un duro golpe para david tomlinson pero que poco a poco fue reponiéndose fue se volvió a casar volvió a tener hijos y volvió a tener una familia ya pues digamos en la que pudo llegar a ser realmente feliz pero la vida de david tomlinson fue mmm, difícilmente llevable por él porque le causó de muchísimos problemas, sobre todo psicológicos, pero su vida profesional fue todo lo contrario, ya que formar parte de la plantilla de las películas de Walt Disney, pues la verdad, en, en varios, eh, en tres papeles realmente prodigiosos, como son el Peter thorndike de Ahí va ese bólido, el señor Banks de Mary Poppins y el profesor Emilius Grindel de La bruja novata, fueron tres papeles realmente mm, fabulosos y fantásticos que todos recordamos. Pero el principal protagonista de esta película es evidentemente el coche, el Volkswagen Escarabajo. El Volkswagen Escarabajo que además en esta película tuvo un casting muy especial, ya que Robert Stevenson tuvo la gran duda de decir, bueno, pues ¿cómo vamos a poder escoger un coche eh, que tenga, como dice Paddy Hackett en la película, el personaje, eh, Tennessee Statement, que dice, es un coche con corazón. ¿Cómo iba a escoger un coche con corazón? Eh, ¿Cómo realizarían el casting? Entonces, a Robert Stevenson se le ocurrió precisamente la idea de poner muchos coches dentro de lo que fueron los estudios, eh, los complejos de los estudios de la Walt Disney Productions de todas las marcas. Entonces, muchos de los empleados se acercaban, algunos de ellos estaban con las puertas abiertas, se sentaban para ver la reacción de las personas al verlos. Y también le pusieron un Volkswagen Escarabajo, pero la gente cuando se acercaba al Volkswagen Escarabajo, eh, había pues otros coches en el que se sentaban giraban el volante a algunos les tocaban los, los neumáticos cuando se acercaban al Volkswagen Escarabajo la reacción que tenía la gente era la de... ¿Cómo os diría yo? La de acariciarlo, la de tener como si fuera una especie como de amigo. Se sentaban, sonreían delante del coche, les hacían gracia y entonces Robert Stevenson no tuvo ni la más mínima duda de quién iba a interpretar eh, el protagonismo, es decir, quién iba a ser el automóvil protagonista de esta película. Y era, iba a ser precisamente el Volkswagen Escarabajo. Al que le llamaron Herbie. Además es que el guionista de esta película, Bill Walsh, que además era también el guionista, fue también el guionista de Mary Poppins, era una persona que tenía muchísima imaginación. Y además, Bill Walsh, que además tenía una, además una imaginación visual portentosa, eh, le puso el número 53 porque él, él era el, como os diría yo, era eh, seguidor del, del béisbol y de Los Ángeles Dodgers. Y el pitcher de Los Ángeles Dodgers llevaba el número 53 y fue el número que le pusieron al Volkswagen escarabajo para esta película argumentalmente os puedo decir que es una de las películas, como ya os digo, más divertidas de la factoría Disney, absolutamente divertida, porque es una, es una mezcla entre fantasía, entre humor de todas las clases, una mezcla de, entre el humor norteamericano el humor inglés, desde de la mano de David Tomlinson, y un humor visual, y unos gags visuales realmente prodigiosos que parecen directamente sacados de las ya no de las Screwball Comedies, sino de las comedias del cine mudo. Porque prácticamente todos los gags que vemos aquí en esta película no son chistes directamente entre los personajes, sino que son gags visuales con el protagonista que era Herbie. Para Herbie construyeron o oh, tuvieron ocho Volkswagen escarabajos, varios de, de ellos modificados, para que corriesen a las velocidades que, que iban a tener. Claro que lo que es eh, todo lo que es la filmación de lo que son las carreras, luego la parte técnica cuando se hable de la película, os diré que esta película no tiene en absoluto nada que envidiar a las películas de A Todo Gas, de Fast and Furious, que hoy en día, las persecuciones con vehículos, se hacen, pues, en un 90% con ordenador. Pero en aquella época no había ordenadores. Argumentalmente, la película, pues, nos narra la historia de un conductor de, de vehículos de un piloto que ya está ya en horas bajas y es mayor protagonizado por Jim por 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 Dean Jones que se llama Jim Douglas y este hombre pues ya pues ha llegado ya a una cierta edad como le dice su manager ya no puedes conducir eh, en los últimos las últimas carreras te has salido de la pista te has te has estrellado has reventado algunos coches dice y además la mitad de los chavales que yo tengo ya a mi cargo pues se puede decir que son mucho más jóvenes que tú. Pero Jim Douglas es una persona muy tenaz, que no quiere realmente seguir, no quiere dedicarse a otra cosa, porque él dice que él es piloto. Él es piloto de carreras y quiere llegar a triunfar. Es una persona realmente perseverante y tenaz en todo esto. Y tiene un compañero, un amigo, que además están viviendo en una especie, como diré yo, como edificio de bomberos, que se llama Tennessee Statement, protagonizado o interpretado, mejor dicho, por Buddy Hackett, que es el mecánico y que cuando sus coches estropean, pues él es el, digamos, un poco el encargado de, de, un poco de, de, de arreglar el coche, de, de ajustarle las tuercas, de, de, de todo un poco. Pero que también es un poco, digamos, el personaje que es un tanto la conciencia de Jim Douglas. Ya que él, el personaje Tennessee Statements, además en uno de los eh, alardes de, de Buddy Hackett dentro de lo que es el guión, que además en el, la filmación improvisaba bastante, porque era un actor en el que todos, o sea, se aprendía el guión de Peapa, pero improvisaba bastante en lo que se refiere a, a los gestos, a los, a los modos, a las maneras, es decir, tenía una mente que trabajaba a mucha velocidad, se puede decir así. Entonces, eh, este actor lo que es, interpreta es un poco la conciencia de Jim Douglas, porque le va diciendo lo que realmente va sucediendo en todo momento en la película. Es como si fuera el otro yo de Jim Douglas. Y lo veremos en alguna secuencia que comentaré a lo largo de lo que es la review. Entonces, este hombre, pues eh, Jim Douglas, pues. Eh, una vez destrozados todos sus coches, pues recorre las calles de San Francisco en busca de algún otro coche eh, por el que poderse comprar y participar en las carreras. Y se para delante de un concesionario de coches, muy lujosos, deportivos, Roll Royce, eh, y, al, y hay una chica, la dependienta del. Sí, la que está en el concesionario dentro, de, dentro del dentro de lo que es el establecimiento que está poniendo un cartel pero el cartel eh, que está poniendo se le ve a la chica pues prácticamente las piernas un poquito de rodilla para abajo unas piernas realmente preciosas y esa es lo que es la presentación del personaje el de Michelle Lee que además la actriz lo recuerda mucho como una presentación muy cómica porque ella siempre adoraba sus piernas es decir Michelle Lee siempre dijo que la parte ...de su cuerpo que más adoraba siempre eran sus piernas... ...cosa que tanto Bill Walsh, el guionista de la película... ...como Robert Stevenson tuvieron en cuenta para ello... ...entonces Jim Douglas se queda mirando... ...las piernas... Eh, ...y a la chica Michelle Lee... ...cuyo personaje se llama Carol Bennett... ...se le cae uno de los carteles al suelo... ...pero dentro del establecimiento... ...Jim Douglas no se da cuenta de que hay un cristal delante... ...se choca contra el cristal... ...y se queda un poco como medio... ...como medio embobado... ...cosa que entra dentro del concesionario porque él busca un coche deportivo para comprar. Y se encuentra con el que es el villano, entre comillas, de la película, pero uno de los grandes cómicos, Dios digo, de la Disney Case, David Tomlinson, en el papel de Peter Thordike, que iba a ser, pues, el que iba a retar en las carreras a Herbie en todo momento. Y claro, Dean John se queda, Jim Douglas se queda completamente anodado, por la belleza de un coche que fue uno de los grandes deportivos en su época. Que era un Apollo 3500 GT. Este coche podía alcanzar los 300 kilómetros por hora y era uno de los grandes bólidos de su época, dentro de los años 60. El modelo de la película, si mal no recuerdo, creo que es del año 1963, 64, según he podido informarme. Y la verdad es que era un auténtico bólido, era un coche bajito, pequeño, porque los deportivos no son coches grandes, pero realmente podía alcanzar velocidades astronómicas. Claro, se queda anodado de todo esto, pero Jim Douglas es un conductor que ya está pues, prácticamente en la bancarrota, en la ruina, y se topa en ese momento con un Volkswagen Escarabajo que entra dentro del concesionario. Y entonces Peter Thorndike le da la patada, una patada a este Volkswagen, y le dice Jim Douglas, dice, ¿por qué hace usted eso? Y dice, porque es que este cacharro, este Volkswagen Escarabajo, este cacharro no puede estar dentro de aquí mi exposición de coches que son todos... Rolls Royce deportivos, Lamborghini, decir Lamborghinis, Ferraris tiene de todo el hombre allí. Y claro, Jim Douglas le dice ¿Por qué pega usted a este coche? Dice porque yo creo que todo coche como máquina, como piloto, él lo vive, él lo vive, merece un respeto. Y en ese momento la cámara nos hace un plano de todo lo que es el frontal del Volkswagen Escarabajo, como si el Volkswagen Escarabajo tuviese vida propia. Es decir, como si pensara el Volkswagen Escarabajo de que Jim Douglas le está defendiendo. Y por lo tanto, será como su padre. Es más, el Volkswagen Escarabajo, Herbie, en esta película, se comporta o hace el papel como si fuera de un niño pequeño. Es decir, un niño que se encapricha o que se arrima a toda persona que le ofrece algo de cariño. Realmente el mensaje que tiene la película iba ese bólido es el de valorar las cosas, valorar a las personas. Valorar todo aquello. Valorar todo aquello. Que nosotros tenemos. Ya no sea un automóvil, ya sea un coche. Eh, ya sea un muñeco de colección. Ya sea un cuadro. Ya sea cualquier cosa. Es decir, el cuidado por las cosas. Y todo eso lo valoraba mucho, tanto Herbie como Jim Douglas. Eh, pero no Peter Thorday, que es el villano del film. Entonces, pues. Eh, este coche empieza a perseguir a Jim Douglas y se transformará, evidentemente, en su futuro coche de carreras, ya que tiene una velocidad extra, porque es un coche como dice Buddy Hackett, el, el personaje de, de Buddy Hackett, como dice Tennessee, un, es un coche con corazón, algo realmente especial. Es más, cuando Jim Douglas lo coge por primera vez, pues eh, alcanza unas velocidades el Volkswagen Escarabajo realmente impresionantes. Eh, por parte en la ciudad, eh, por todos los recovecos, pero tiene miedo, fijaos, a las autopistas, porque tiene miedo a los camiones. Es más, hay una secuencia en la película en la que parece que va a salir a lo que es la autopista. Y el coche se, piene, se empieza como a temblar. Es decir, todos los gags en esta película, yo os digo que son visuales. Y empieza a temblar y se da completamente la vuelta. Esa iba va ese bolido, una película en la que. La fantasía está en todo momento presente en cada fotograma, porque la fantasía la representa el Volkswagen escarabajo. Es decir, ese coche que tiene corazón y que tiene vida propia. Y que al principio nadie puede comprender que un coche tenga vida propia, excepto Tennessee. Porque Tennessee, el actor interpretado por. O sea, Tennessee, el, el personaje interpretado por Buddy Hackett, se fue a, a un templo budista. Y allí los budas le enseñaron como otra filosofía de vida. Y en esa filosofía de vida le enseñaron de que todo en esta vida tiene una especie como de vida propia. Es más, hay un monólogo, vamos, un diálogo entre, entre Tennessee y Jim Douglas en el que dice, dice, yo me fui a un monte budista, ¿eh? en el que oí una voz en mi cabeza que decía, Tennessee, eres feliz. Y él dice, bueno, no soy tanto, pero... Él se fue, digamos, a un, a un templo budista y esos budas le enseñaron, digamos, una nueva filosofía de vida. A tomarse la vida de otra manera. A tratar las cosas de otra manera. A tratar los elementos, las cosas, tus pertenencias a las personas realmente con respeto. Es más, hay una secuencia en la que David Tomlinson, Peter Thordike, entra después de unas carreras en las que... Una carrera... Eh, en la que él le está retando constantemente a Jim Douglas, si habéis visto el film, y le, y le dice, vengo a presentar mis respetos a este coche que constantemente me ha estado ganando, carrera tras carrera. Y claro, dice Tennessee, con su buen corazón, dice, pues a usted creo que le he, eh, le he juzgado de mal manera. Es decir, Tennessee es... Es puro corazón, es una persona demasiado buena. Es una persona que aunque Jim Douglas, aunque el personaje de Dean Jones diga que vive como en un platillo volante por querer que un coche pueda tener vida porque Dean Jones todavía no se cree eh, que evidentemente Herbie es el que ha ganado las carreras sino él mismo, pues cree eh, que ese coche no puede tener vida. es decir Jim Douglas es un conductor que él se cree un gran piloto pero lo que realmente es un es un piloto más de segunda categoría. Es un piloto, digamos, que no tiene ya futuro, que está totalmente acabado, y que Herbie aparece en su vida para cambiarle la perspectiva de su mente, para tratar a las personas de manera distinta, y también para que no todo ese éxito se le vaya subiendo a la cabeza, porque él realmente no ha ganado las carreras, sino que ha sido Herbie y su velocidad extra la que gana las carreras. La verdad es que Ahí eh, va ese Bolido es una película para toda la familia, realmente espectacular, eh, realmente espectacular, con un argumento estrafalario. Es decir, eh, Dean Jones, eh, Michelle Lee, Buddy Hackett, realmente pues eh, eh, interpretan a un trío eh, que participan en la mayoría de las grandes carreras, de las grandes carreras, de todo lo que eran el, los Estados Unidos dentro de los años 60. Aunque el personaje de Carol Bennett, de Michelle Lee, pues... Eh, cuando se entera de que Peter Thorndike ha manipulado una de las veces a, a Herbie para que no gane en una carrera, sino que la ganase él mismo, pues eh, rechaza completamente su trabajo y se une al grupo de, de Jim Douglas y de, y de Tennessee. Eh, pero realmente eh, Carol no sabe que ese coche tiene vida. Eh, y cuando entra dentro de, de, de. Hay una secuencia que es un tanto dramática eh, dentro del film que cuando entra Dean Jones dentro de lo que es el, mejor dicho, cuando llega con el coche, eh, cuando ha perdido una carrera, él se va, sin decir prácticamente palabra. Y llega Carol Bennett y le dice a Tennessee, y dice, quería que ustedes no me iban a dejar entrar por formar parte de Peter Thordaik, del grupo de Thordaik. Y dice Tennessee, y dice, ¿cómo no voy a dejar entrar a nadie si cuando él manipuló el coche... Eh, prácticamente consiguió a mí emborracharme. Estaba presente dentro cuando yo estaba. ¿Cómo no voy a dejar? Dice, dice, puede usted ayudar a Herbie y claro Carol se queda como diciendo, ¿de qué ayudar a quién? Dice a él, al coche. Dice seguro que usted no se cree nada de lo que le estoy diciendo. Dice pero le voy a contar una historia cuando yo me fui al Tíbet. Y entonces ella, como gran mecánica porque a ella es una persona que le entusiasma la mecánica y como mujer de fuerte carácter empieza a abrir lo que es el capó de Herbie, a manipularle totalmente, que lo termina reparando, lo termina arreglando. Pero llega Jim Douglas con un Lamborghini rojo que se acaba de comprar con todos los, con todo el dinero que ha ganado no él, sino Herbie en las carreras. Y le dice Tennessee, ¿cómo puedes hacer esto a Herbie? ¿Cómo puedes traicionar a Herbie? Y dice Jim Douglas, para por favor, dice, o sea, vamos a ver, esto, este coche es un montón de tuercas y pernos. Es decir, es un coche y nada más. Dice, y he podido ganar carreras gracias a mi habilidad. Pero claro, ya Carol, Michelle Lee, ya se da cuenta de lo que está ocurriendo realmente. Es decir, que Jim Douglas es un conductor fracasado. Y que realmente el que ha ganado las carreras ha sido un coche especial llamado Herbie que tiene vida propia. No hay en la película una explicación, una explicación, digamos, por la que Herbie tenga una vida propia en general. Aunque nosotros no podemos imaginar cómo. Y es que Jim Douglas dice una de las veces, dice, se fabrican un millón de coches, todos exactamente iguales, pero uno o dos se transforma en algo especial. Pero porque hay gente que pone, según Tennessee, más alma, corazón y vida en una semana en su coche que en un año en su familia. Es decir, que quieren mucho a su coche. Y dice, y el coche pensará que tiene personalidad. Es decir, es una... Salida un tanto fantasiosa del por qué Herbie puede tener vida propia, pero realmente es, puede ser muy probable dentro del mundo de fantasía de Walt Disney. Y entonces cuando están discutiendo se oyen una serie de golpes y dice Jim, dice, tenés si quieres estarte quieto de tanto golpe, y dice, yo estoy completamente quieto. Él había llegado antes con un Lamborghini rojo que se había comprado con el dinero de los premios de Herbie. Y es que Herbie empieza a dar golpes. Porque está celoso al Lamborghini rojo que se ha comprado Jim Douglas en ese momento. Y Jim coge una pala y empieza a golpear a Herbie de una manera que, para una película de Disney, eh, con el personaje de, de Herbie, que es tan simpático para todos. A mí me causó cuando yo la vi de pequeño un poco impacto. Esa secuencia, es decir, ¿cómo puede realmente? Pegar a un coche que le ha hecho ganar todas esas carreras. Y dice Jim Douglas, sí, efectivamente estará celoso por haber ganado todas esas carreras. Pero Jim se queda en ese momento, Din John se queda con la pala en la mano y le dice, le dice Tennessee, en un momento clave de la película. Dice, sigue, ¿sabes lo que realmente estás diciendo? Te das cuenta de lo que estás diciendo. Es decir, tú estás. Tú estás bajando de la nube y dándote cuenta de que tú eres realmente un piloto fracasado. Y el que ha ganado las carreras ha sido realmente Herbie, con su velocidad extra, con su espíritu y como dice Tennessee, con su corazón, con su vida propia. Y claro, se queda muy pensativo y es cuando ya Jim Douglas se da cuenta de que él tiene que empezar a valorar las cosas que tiene y que le han hecho ganar premios que le han hecho ganar dinero que le han hecho ganar fama porque también el personaje de jim douglas es realmente un poquito como diría yo es un poco vanidoso porque le encanta ganar las carreras le encanta posar con los trofeos hay muchos planos en la película que incluso se, da, se, se dan dando besos con, con las chicas que le dan los trofeos es decir es un personaje muy vanidoso pero tennessee esa actitud no le gusta porque claro, dice, no te preocupes Herbie dice, no es la primera vez no es el primer piloto que ha perdido la cabeza realmente por coches deportivos importantes, pero no le des importancia, porque sí sabe, sabe realmente que, que, que Herbie está vivo el nombre de Herbie, eh, realmente pues salió de, de un espectáculo de los shows de Buddy Hackett en Las Vegas, cuando Bill Walsh y Robert Stevenson sobre todo Robert Stevenson, cuando fue a verle para contratarle para la película en uno de sus shows, él pues estaba diciendo pues uno de sus chistes habituales y le dijo eh, en ese en ese uno de los chistes que él no haría una actividad de esquiar o algo así eh, si no fuera eh, si no había una persona que se llamase Herbert dentro del equipo Herbert o Herbie y entonces pues llamaron directamente al coche Herbie para la película construyeron ocho coches de Herbie varios de ellos modificados para todas las acciones que hay en la película. Además, tres de ellos tenían un motor Porsche con un embrague, acelerador, frenos y con un cambio de marchas de un Porsche. Es más, las secuencias en las que nosotros vemos, ya no ya no hablamos ya de la parte argumental, sino de la parte técnica, vemos eh, las secuencias en las que el Volkswagen Escarabajo va a toda velocidad adelantando. A los, a los coches deportivos eran coches deportivos profesionales. Es decir, las carreras que vemos en la película, por ejemplo la carrera de Riverside, era una carrera auténtica, es más, en la película Le Mans 66 que tenéis aquí comentada en el canal, no hace, ya, hace ya unos meses que la comenté, fue una de las carreras en las que tanto el personaje de Christian Bale como de Matt Damon, pues actúan también. Y se ven, pues, todos los bólidos que en la película de Herbie vemos, porque era la misma época, era en los años 60. Por eso es Le Mans 66 de 1966. Y esta película se rodó en el 68, dos años después. Es decir, que los bólidos, los coches, pues eran prácticamente los mismos. Es más, no. Es más, a lo mejor, si me fijo en Le Mans 66, a lo mejor veo por ahí algún Volkswagen escarabajo con el número 53. Bueno, es broma. Evidentemente no. Pero en, Pero en la película se utilizaron bólidos auténticos. Y además, eh, para... para ganar todas estas carreras, se contrató a uno de los mejores pilotos que había entonces en Estados Unidos para el que hiciera de doble de Dean Jones y la filmación y la planificación de todo lo que son las carreras es auto es realmente ejemplar hoy en día porque todos los eh, todo lo que son las curvas como las toma el Volkswagen Escarabajo cómo va adelantando constantemente a todos los, los vehículos no hay un trucaje en todas esas secuencias no hay efectos especiales sino que el Volkswagen esparaba le pusieron el motor de un Porsche con los con las, los neumáticos, las ruedas, los frenos, todo de un Porsche para que pudiera, pudiera realizar todas estas acciones y que pudiera alcanzar estas velocidades. Es más, los Volvagen Escarabajo que se construyeron para la película, que fueron 8 en total, 3 de ellos eran modificados y podían alcanzar la nada despreciable velocidad de 250 km por hora. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la película y vemos cómo el Volvagen Escarabajo adelanta estos bólidos, porque eran coches realmente de carreras auténticos en la película, es porque el Volkswagen Escarabajo podía coger esta, esta velocidad, debido a que era modificado, le habían puesto el motor de un Porsche. Y estaba en ese momento conducido, estaba pilotado por un piloto profesional. Pero no hay ninguna secuencia en la que el doble, eh, es decir, el doble de, 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 de Dean Jones, el piloto, el profesional, pues no condujera el coche. Todas las secuencias en las que aparece eh, Herbie, el Volkswagen Escarabajo, Haciendo todas esas maniobras, pues eh, adelantando a coches en curvas, todo eso, no hay ningún trucaje. Es decir, hoy en día las carreras de Fast and Furious, de las la películas Fast and Furious, están en un 98% trucadas por ordenador. Es decir, se hacen no en una carretera, en grandes estudios. Pero aquí no había ordenador ni nada. Es más, muchas de las secuencias de la última carrera de la película, la que se llama El Dorado Todas secuencias en las que Jerry va montaña abajo, montaña arriba, atravesando bosque, atravesando campo, todo eso son auténticas secuencias, es decir, no hay trucaje en ellas. Cuando se adelanta directamente a muchos coches, cuando va tomando una serie de atajos en la, en la carrera del Dorado, en el que los vehículos están cruzando constantemente, eran unas secuencias realmente muy peligrosas de hacer, es más. El guionista Bill Walsh y Robert Stevenson le dijeron al director de segunda unidad, uno de los más grandes directores de segunda unidad de la historia del cine, que se llamaba Arthur Vitarelli, que también eh, fue director de segunda unidad de todas las demás películas de Herbie, que había hecho también, eh, había sido director de segunda unidad de películas como Mary Poppins, de, de otras películas también de Disney, él quería que además eh, en cada toma se consiguiese más velocidad al Volkswagen Escarabajo. Es decir, le iba diciendo al piloto: tienes que conseguir más velocidad para todo ello. Pero claro, era. Mmm, llegaba a momentos que había velocidades realmente un poco peligrosas. Y el piloto podría llegar a ponerse en peligro. Es decir, en la película, eh, Robert Stevenson pues tomó. se tomó una serie de licencias un tanto. peligrosas para lo que era el equipo técnico en sí. Porque Vitarelli. quería ir más allá, el piloto. Es decir, el, el especialista. Que decían que estaba un poco loco, porque, aunque evidentemente hay que estar un poco loco para poner un volván en escarabajo a 240 por hora, pues también eh, realizaron una serie de maniobras que hoy en día pues, difícilmente podrían hacerse o que directamente se harían por ordenador, muy difíciles de realizar, porque requirieron de muchísimas tomas adicionales. Eh, Dean Jones no llegó a conducir en ningún momento. En ningún momento de la película a Herbie, al, al ningún Volkswagen Escarabajo, salvo en una secuencia. Eh, mejor dicho, no en una secuencia, sino en. en una. en un día que regresó, digamos, al hotel donde estaban, ya en San Francisco. Y él pues, pidió a Robert Stevenson. Eh, y al productor, si podía llevarse uno de los Volkswagen Escarabajos modificados con motor Porsche. Y entonces le ocurrió una, una anécdota muy curiosa. Y es que, al lado, se, se paró delante de un semáforo y al lado se puso un Corvette, o sea, un Corvette deportivo Corvette, bajito, todo eso, y el conductor pues se fijó en el, el Volkswagen Escarabajo, en el actor y le dijo, dice, "Vaya coche que llevas, vaya, vaya tontería de, vaya basura de coche que llevas." Y le dijo, "No te preocupes que, que este no es ningún coche." Pero claro, el, el conductor del Corvette no sabía que estaba modificado en ese momento el Volkswagen Escarabajo. Cuando el semáforo se puso en verde, Jim Douglas, o mejor dicho, como estamos hablando ya fuera de cámara, Din Jones pisó a fondo el acelerador y, claro, consiguió darle al Volvagen Escarabajo un acelerón como un Porsche. Y en el siguiente semáforo se paró en seco como un deportivo. Y claro, cuando se puso al lado el del Corvette, le dijo a Jim Din Jones: No sabía que el Volvagen Escarabajo podía alcanzar tal velocidad. Cuando al día siguiente fue a contarle esta anécdota a Bill Walsh, lo incorporó en el guión y filmaron una secuencia prácticamente igual en la que Dean Jones se mete dentro del Volkswagen Escarabajo estando Carol Bennett Michelle Lee está dentro del coche y aparece un coche deportivo tipo Hot Rod con unos hippies al lado y le dice oye ¿por qué te hace una carrera eh una carrera con ese bichito que tienes ahí al lado y dice el otro más formalidad un poco Melenas no te preocupes que, que esto esto va en serio y se pone el, el, el semáforo en verde y, claro, Herbie, en ese momento, se encabrita de tal manera, se pone con, con las ruedas de detrás hacia adelante, o sea, como levantándose, coge tal velocidad que le pasa al, al hot rod, al deportivo, a toda, a toda velocidad y se para en seco justamente en el siguiente semáforo. Pero esa secuencia de la película de Eva Sebolido eh, fue una secuencia real que le ocurrió a Dean Jones. Pero luego al, al del Corvette le dijo ¿eh? que estaban rodando una película ¿eh? y que ese Volkswagen escarabajo estaba modificado. Y que el Volkswagen escarabajo en sí no conseguía esas, eh, esas velocidades. Es decir, el Volkswagen escarabajo era un vehículo que tenía aproximadamente unos 50 caballos de potencia. Es decir, no, no desarrollaba grandes velocidades. Decía, ah, claro, ahora me lo explico. Pero claro, el dueño del Corvette, imaginaos qué cara sé ¿eh? que le quedaría cuando un Volkswagen escarabajo es capaz. De, 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 de adelantar a un Corvette a tal velocidad. En las secuencias en las que Herbie, pues el coche se pone, se pone, o sea, se levanta en las ruedas traseras, ahí no hay trampa ni cartón, es decir, no es una grúa que esté levantando a Herbie, sino que utilizaron un motor hidráulico en la parte trasera del vehículo para que el especialista pudiera levantarlo, la parte delantera, levemente, aunque luego se exagera en otras tomas en la película, levemente, para que el coche acelerase y que además en la película lo vemos varias veces como acelera de esa manera, es decir, es como si Herbie se, se enfadara, se encabritase un poco y empezara a tomar unas velocidades estratosféricas pero ya os digo que todas las tomas que vemos de velocidades de carreras, de, 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 de coches de todo eso, no tienen truco es decir, no usan efectos visuales en lo que se refiere a tomas en la que el coche estuviese superpuesto, sino que eran carreras prácticamente auténticas. Es más, hay una carrera, la de Riverside, y otra en la que vemos una esplanada en la que va Thordike con uno de los coches, con uno de sus Lamborghinis, a una velocidad tremenda. Eh, y luego vemos al Volkswagen Escarabajo que le pasa a una velocidad estratosférica. Claro, ahí el piloto le había puesto pues, prácticamente a más de 200 km por hora. Es decir, fueron Volkswagen Escarabajo que modificaron expresamente para la película. La película ya os digo que es, eh, realmente es un prodigio de lo que se refiere a gags, a chistes, a situaciones graciosas y sobre todo dentro de unos personajes muy entrañables como realmente la Walt Disney hacía entonces en su momento. La interpretación de Dean Jones y sobre todo de Buddy Hackett, eh, mejor dicho de Tennessee, de Buddy Hackett en el papel de Tennessee, pues es el típico personaje que le gusta mucho a los niños, porque se comporta como un niño grande. Es decir, va animando a Herbie diciéndole cuándo tiene que acelerar o cuándo tiene que frenar. ¿Eh? Cuando están en las carreras, él saca una pizarra y dice, todavía no, Herbie. Pone not yet en inglés. Todavía no, Herbie, no aceleres. Y cuando van acercándose a la última vuelta, le pone un, un, un cartel poniendo now, ahora, como diciendo ahora ya puedes acelerar. Y entonces Herbie pega el acelerón, pero claro, Jim Douglas se da cuenta de que el coche está empezando a correr, pero que él no le está pisando más al acelerador. Y es cuando se va dando cuenta de que algo en ese coche tiene un algo especial, un algo especial que es el coche realmente con corazón. Yo esta película eh, la vi siendo muy niño, pero en VHS, me la compró un, mi abuelita, una, una abuelita que tuve ya falleció hace ya muchos años, eh, junto con otras dos películas eh, para mí que forman ese triunvirato tan especial que fueron Mary Poppins, 20.000 leguas de viaje submarino y E2 en VHS. Y estaban a un precio, yo me acuerdo que sería el año 84, 85, cuando las películas de Disney, aquellas que venían muchas veces en unas cajas muy gordas, aquellas tipo libro de la VHS, os acordaréis. Eh, estas venían en una caja más pequeña, además de colores, pero fueron las primeras distribuidas por la Mayer, que era entonces la distribuidora aquí en España, de las películas de la Disney. Pues cada película, cada película, tanto Mary Poppins como Iba ese bólido, como 20.000 Guardia su Marino, costaron la nada despreciable cifra de 3.995 pesetas por película. Es decir, 4.000 pesetas por película en el 84-85 era muchísimo dinero. Pero claro, eran las primeras películas que prácticamente la Filmayer y la Disney daba a distribuir y a dar a conocer con tres de sus más grandes títulos. Evidentemente, la mejor o una de las mejores películas de aventuras de la historia, que es la del submarino del Capitán Nemo, Mary Poppins, que fue el gran musical que le dio a Julie Andrews el Oscar, y una de las mejores comedias de los años 60, que fue Eva bolido. Además que esta película no pensaba en ninguno del equipo que fuera a ser una película de tanto éxito. Es decir, cuando filmaron esta película se pensaron que fuera una película, pues que, pues una más de Disney que tuviese, pues, cierto éxito, pero que realmente no se esperaba que fueran tanto. Pero la película llegó a recaudar 20, prácticamente 20 millones de dólares, superando en taquilla a los títulos que os he mencionado anteriormente, como Cowboy de Medianoche. Es decir, fue la película más taquillera de su año. Es más, fue tan taquillera que lo que hizo Disney fue una excepción a lo que realmente él hacía la productora hacía por aquel entonces, que fue crear una franquicia. Luego en el 74 vino Herbie, un volante loco, en el 77 vino Herbie en el Gran Prix de Monte Carlo, en el 80 Herbie Torero, y luego un remake en el 2005 interpretado por Lindsay Lohan, que bueno, es un poco una película ya más descafeinada, simpática, pero que ya no tiene la magia de las películas de Disney de antaño. Es decir, todos los gags visuales que tuvimos en la película de Robert Stevenson como cuarto en la en la carrera final del dorado herbie se parte por la mitad y vemos que la parte detrás de herbie adelanta al apolo 3.500 de peter thorndike y que herbie llega como dice el comentarista en primera y tercera posición claro todos esos gags visuales ya se han perdido es decir ya la disney no hace películas donde tú veas eh, que cada secuencia te arranca una carcajada por ejemplo cuando y con su apolo 3.500 con el qué especial. Se sale de la carretera eh, y se queda atascado en un lago. Eh, su ayudante, que es Joe Flynn, otro, otro de los grandes nombres de la Disney, ya os hablaré un poco de Joe Flynn cuando comente otras películas de Disney. Abre la puerta del coche y un oso se mete dentro del, del coche. Pero como Peter Thorndike tiene toda la, toda la cara, todas las gafas, eh, en ese momento las tiene llenas de barro porque Herbie ha pasado a su lado. Y le ha manchado toda en un plano fantástico. Donde le, le mancha todo, todo lleno de barro. Pues claro, le dice a su. A su copiloto que cierre la puerta. Total, que el oso cierra la puerta. Y cogen y ranudan la carrera. Y claro, pues, Zordai, que tiene toda la, todo lo que es la. Eh, las gafas llenas de, de. de barro. Dice: Deme algo para limpiarme las gafas. Y el oso. Le coge con la mano y le limpia las gafas con la pata. Y claro, el oso tiene unas, unas garras tremendas, y le dice Zordike. Dice Habershaw, no debería Euster ir a la manicura <laughs> Como viéndole las, las garras tan grandes. Pero es que cuando Zordike se da cuenta de que su copiloto es un oso. Él se desmaya y el oso termina mareándose dentro del coche. O sea que es, es tremenda la secuencia. Siempre que la he visto, yo me, me, me he reído muchísimo y terminan <laughs> chocándose contra un árbol y le derriban el árbol. Y claro, el oso, pues que está como. como que no sabe dónde está, termina mareado el oso. Pues el oso termina saliendo del coche. Pues completamente. completamente ido y huyendo. Porque, claro. Está entrado dentro de un coche que le ha ido a 300 por hora, le ha conseguido marear, etcétera... O sea, es que es un gag tras otro en esta película. Es una película que, que, que dices. Es que ya la Disney no hace, no hace películas de este estilo. Es decir, eh, salías del, del cine, pues con una. seguramente con una gran sonrisa. Yo siempre que he visto películas de este estilo. Con de este, este modo que tenía tan hábil de, de filmar Robert Stevenson, con esta agilidad narrativa que tenía, con eh, que es una película de dos horas no es muy larga pero que tiene un pulso narrativo realmente magnífico he leído comentarios en internet de gente de que dice que es que no ha aguantado el paso del tiempo pero es que lo gracioso que he oído un comentario por ahí en el no sé si fue en film affinity un, uno de los para mí uno de los lugares más devaluados en lo que a críticas se refieren de internet decían de él dice es que es una película que como es del 1968 y al ser una película antigua, es. Por eso ya es muy mala. O sea, que según la gente, cada vez que una película es cada vez más antigua, es peor en calidad. O sea, fijaos el concepto que tiene mucha gente la, eh, a la hora de, de, de calificar una película. Es decir, dicen, no, es mala porque es antigua. Entonces. Ciudadano Kane o Lo que el viento se llevó, deberían de ser las películas, las peores películas de todos los tiempos, porque son muchísimo más antiguas que esta. Sin embargo, hoy en día, la Disney, la Walt Disney Production es totalmente incapaz de filmar una película como esta. Es más, os puedo decir que viendo posteriormente el making of de, de esta película, muchas de las secuencias que, que hoy vemos en películas, como ya os digo, con Fast and Furious, que a lo mejor algunas, no, algunas secuencias no tienen trucajes por ordenador, porque últimamente ya las tienen todas trucadas por ordenador, muchas secuencias de, de, de lo que es velocidad, de lo que es adelantamientos de vehículos, todo bebe mucho de ahí va ese bólido. Es decir, hay secuencias donde los coches se van adelantando a mucha velocidad, y hay planos donde están calcados de una película como esta. Es decir, Robert Stevenson y la Walt Disney Productions se encargaron de contratar a los mejores pilotos y especialistas para que realizasen una labor lo más realista posible para que fuera muy creíble dentro de lo que es el film en sí mismo para que viesen que Herbie era un coche realmente ya no con corazón sino con una capacidad extra yo os digo que se construyeron ocho vehículos diferentes uno pues desmontado otro que tenía las ruedas partidas otro que tenía un eje otro modif otro que tenía el, el cigüeñal abierto para simular diferentes eh, diferentes estados de ánimo o diferentes cosas que le van ocurriendo a Herbie, porque hay veces hay secuencias en el que en una se le sale una rueda, en otra se le calpara es en otra... O sea, le ocurre de todo a Herbie, absolutamente de todo. Y al final de la película ya es el apoteosis total, cuando el coche se parte por la mitad y llega a la parte trasera, donde está Tennessee, llega el primero, <laughs> primero por delante, del coche de Zodiac. O sea, ya más surrealista no podía ser. Todo muy deudor de un humor muy característico del cine mudo. Pero totalmente un gag visual, o sea, y todo eso con la presencia de dos grandes cómicos como eran Buddy Hackett y David Tomlinson, pues nos aseguraba un espectáculo cómico de primerísima categoría. O sea, eh, el Volkswagen escarabajo llamado Herbie ha sobrevivido generación tras generación eh, y ha sido una de las películas en el que Walt Disney ha tenido una franquicia que inició una franquicia en los años 60 cuando en aquel por aquel entonces no había franquicias. O sea, fijaos el éxito que tuvo esta película, cuando sus actores, su director, pensaban que sería una película más. Pero claro, Arthur Vitarelli, el director de segunda unidad, le puso tanta pasión en las secuencias de persecución, en las secuencias de carreras de coches, que todo el mundo, en los años 60, no estaba acostumbrado a ver esas secuencias de acción. O sea, es más, en los años 60 no había películas. Luego vinieron. por ejemplo, Bullet, protagonizada por Steve McQueen, donde también tiene. Unas secuencias de acción y de persecuciones muy buenas, todo eso. Pero eh, que durante las dos horas de metraje, prácticamente una hora, se dedicasen a carreras de coches alucinantes, donde el Volvagen Escarabajo va prácticamente esquivando vehículos, en donde el piloto se va arriesgando su propio físico. Le tuvieron que decir a Robert Stevenson, eh, al director, eh, Arthur Vitarelli se está pasando un poquito, en el sentido de que cada vez quiere que sea algo más. Y Robert Stevenson tuvo que bajar un poco los ánimos, como diciendo: eh, Estamos jugándonos mucho en estas secuencias. Tened mucho cuidado, porque, claro, eh, no queremos utilizar efectos visuales, pero, claro, porque se notarían lo que son las transparencias, las máscaras, todo eso. Lo que sabemos hacer de manera realista, pero mucho cuidado, porque, claro, hay vidas en juego. La verdad es que una de las secuencias más eh, impactantes de toda la película es cuando Herbie. Eh, se queda ladeado en la carrera del dorado cuando se ha salido una rueda y están Carol Bennett y Tennessee pues en, haciendo como contrapeso para que Herbie pues no caiga sobre lo que es el eje de la rueda que se le ha salido. Todos ellos eran especialistas, no eran los actores evidentemente. Pero que estaban, esta secuencia se rodó al borde de un precipicio. Claro, cuando Robert Stevenson vio todo esto, ya filmado, ya realizado, supervisado, Dijo, tened mucho cuidado porque, claro, hay vidas humanas en juego. Es decir, en esta, en esta película se jugaron el físico muchas personas. Pero, claro, el resultado fue tan espectacular que convirtieron a Iva ese Bolido en la película más taquillera del año 69. Superando incluso a la ganadora del Oscar por aquel entonces, que fue una película muy vanguardista para su época, muy adelantada a su tiempo, como fue Cowboy de Medianoche. Ahí va ese bólido, para mí es una de las mejores comedias de los años 60 y una de las mejores películas de la Walt Disney sin ningún género de dudas. Es decir, hoy en día Disney es ya imposible que realice películas de este estilo. Es más, la de versión de 2005 de Herbie ya tiene trucajes que se nota que están hechos por ordenador. Es decir, ya no es un especialista montado al volante de un Volkswagen modificado lo que estamos viendo, sino que ya es un escarabajo que está filmado con una pantalla azul detrás adelantando a vehículos. Porque directamente yo la he visto, se llama Herbie a tope, la protagonizada por Lindsay Lohan, y se nota que hay muchas secuencias trucadas por ordenador, evidentemente. Pero claro, en esta época no había ordenadores y todo se hacía de manera muy realista. Para mí Ahí va ese bólido es una comedia irrepetible, irrepetible que dio lugar a una franquicia, ya os digo, pero que ya las demás no tuvieron la calidad de Eva bolido. Para mí es una película entrañable, súper simpática, encantadora, que nos dio a un, a un personaje que no es de carne y hueso, sino que es un coche, que es el Volkswagen Escarabajo llamado Herbie. Un apunte, para terminar. Eh, todos los que son, digamos, fans de esta película, que son muchos alrededor del mundo, eh, hacen lo imposible por conseguir comprarse un Volkswagen Escarabajo eh, y tunearlo como si fuera su propio Herbie. Es decir, que la imitación, la imitación de este coche supera incluso a la del coche fantástico. Es más, el coche fantástico, aquella serie de Night Rider, protagonizada por David Hasselhoff, con Kit, que era el Pontiac Tramsam negro, que empezó su rodaje en 1981, qué casualidad que fue el año... Posterior a que se terminara la franquicia de Herbie, que fue Herbie Torero en 1980. Es decir, ¿qué tiene Kit, el coche fantástico conducido por David Hasselhoff de Herbie? Todo. Es decir, Kit es una copia de Herbie, pero en un deportivo. Es decir, ya estábamos en otra generación, los 80, no en los años 60, pero el coche fantástico Kit le debe todo, absolutamente todo. A Herbie. Es más, si a mí me dieran a dar a escoger dos coches tuneados entre Herbie y el coche fantástico, escogería Herbie. Porque es un coche especial. Deportivos los puede haber muchos. Pero ¿cuántos Volkswagen Escarabajos hay ya actualmente ya en, el, en el mercado que tengan además el número 53? Pues muy poquitos. Ahí va ese bólido. Un auténtico clásico del género de 60 y de la Walt Disney Pictures. No os, no os perdáis por nada del mundo esta fantástica película, os lo vais a pasar en grande. Es unas grande, una de las grandes películas de la Disney y, con diferencia, no tiene nada que ver a lo que Disney nos pueda ofrecer ahora mismo. En la última convención de México, todo lleno de spin-offs de la guerra a las galaxias, más de Marvel, todo eso, no le llegará ni a la altura del betún a una película como esta. Por nada del mundo. Os lo puedo garantizar, porque todo en esta película está hecho con mimo, con corazón. Y no es un producto estereotipado ni esquemático, sino que todos los personajes tienen su carisma, sobre todo su carisma, y un buen azor cinematográfico que ya os puedo decir que se ha perdido por completo. Ahí va ese bólido, un auténtico clásico, ya no de la comedia, sino de la historia, del cine y de la Walt Disney Productions. No os la perdáis. Esta mañana.